En la década del 30, junto con la Gran Depresión, se decreta la famosa ley vitivinícola argentina por el presidente Agustín P. Justo, la cual prohíbe a todas las regiones del país elaborar vino, salvo la región de Cuyo, que la región de Cuyo incluye Mendoza y San Juan. Estas son dos provincias juntas que al día de hoy producen el 91% del vino en Argentina. O sea que para que tengan una referencia, Argentina producía vino en todo su territorio, les diría que a lo largo y a lo ancho, pero para que tengan una idea, en la gran parte del territorio, menos en la zona sur. Y este presidente vino y con esta ley nacional que fundó de vinos, prohibió toda comercialización del vino procedente de cualquier región que no fuera Cuyo y las provincias cordilleranas del norte. O sea, limitó a todo el mundo a producir, lo cual arruinó toda la industria imperante en ese momento, generando un gran atraso frente a todas las bodegas que estaban elaborando y que se vieron impedidos. ¿Nos puedes Entonces, decir en qué fecha más o menos fue eso? Repetir un sí, poquillo por ahí según de. tengo entendido, la ley de Agustín P. Justo fue alrededor de 1936, 1934. Si no me equivoco, esa fecha tendría Claro. que buscarla, pero entiendo que es alrededor de la década del 30. Más o menos. Más o menos, sí. O sea, pensemos que en la década del 30 el mundo sufrió la famosa Gran Depresión, ¿no? Digamos, en un momento digamos, poco propicio. Pero bueno, se ve que en ese momento Se lo que cargó a tenía todos los era empujar productores. a Mendoza y a San Juan a producir vino, las que ya estaban, para potenciar esas regiones, entiendo yo. Tendría negocios ahí él también, yo creo, ¿no? Y nunca se sabe, o sea, lo cierto es que la región siempre fue muy próspera para la vid, muy próspera y muy apta. Pero en ese momento el país producía vino en todos lados, por ende resulta raro históricamente.